Hola, hola a todos, a todas y a todo lo que esté viendo este video. Muchas gracias. En esta volvemos a segunda etapa. No había tenido oportunidad de grabar video por problemas con las compañías que contrata uno, de las pocas que tenemos al alcance, que unas prometen y no cumplen, y otras dan el inicio del servicio y no lo continúan y luego quieren seguir cobrando. Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema es que tengo ya un nuevo lienzo para intervenirlo. Este lienzo es de 1,22 por 1,80. 1,20 por 1,80. Estos me los fabricaron por allá del lado de Tonalá, Jalisco, y desde allá me los mandaron por paquetería. Me sale más económico que mandarlos a hacer aquí donde me encuentro, o incluso que hacerlos yo mismo. La calidad es considerable comercial, pero sí es óptima. Tiene buena resistencia, buena presentación. Bueno, ok, entonces mi lienzo mide 1,20 por 1,80. Había ya pensado en mi tema. Es lo primero que tenemos que hacer para las personas que luego estamos aprendiendo a pintar, para poder escoger el formato de nuestro lienzo. Es decir, si lo vamos a hacer redondo, cuadrado, rectangular, si es rectangular, si lo vamos a hacer horizontal o vertical, diagonal. Eso ya por cuestiones de composición. Yo había pensado en una estructura horizontal, pero ya retomé la imagen que voy a reproducir en mi lienzo y lo voy a hacer en forma vertical. Ya irán ustedes viendo cómo el avance en cada video, para poder explicar etapa por etapa la elaboración de este próximo ejercicio de pintura. Recuerden invitar a las personas que tienen discapacidad visual, debilidad visual o total, ceguera total de su visión. Apóyenlos para que se aprendan, para que se enseñen a pintar, para que se animen. Recuerden que el arte, además de desarrollarnos el sistema cognitivo y de ayudarnos a tener, por la creatividad, pues mayor facilidad de pensamiento, incluso de elevar nuestra autoestima, de hacernos sentir productivos nuevamente, de romper con brechas sociales, de romper con discriminación y de eliminar también la marginación, o incluso pues los problemas que luego se nos vienen por tener ciertas discapacidades, ¿sí? Esto nos apoya mucho. Sé que no es fácil y no va a ser fácil. A mí mismo se me dificulta todo, todo, ¿sí? Precisamente acabo yo de comprar la pintura con la que voy a realizar mi fondo, y se me cayó frente a mi escritorio.
se me cayó, se abrió, se virtió toda la pintura. No la podía encontrar, el bote abierto. Se me tiró toda, pero con las manos la estuve juntando y regresando al bote. Vamos a ver cómo funciona. Entonces ya se imaginarán los problemas en los que me meto a veces con las materias, ¿no? Tuvieron que... Siempre pido apoyo ya hasta cuando ya no puedo o cuando ya tengo el problema encima. Pero si ustedes tienen la oportunidad de apoyar antes de cualquier accidente de menor o de mayor dimensión, pues es preferible. Entonces, pues yo pude recuperar algo de pintura. Esta la voy a utilizar para poner un fondo. Un fondo, yo creo que gris, para no tenerlo tan oscuro, para poder hacer mis líneas que me permiten y me ayudan a visualizar un poco mi figura. Si alguien tiene la oportunidad, o si tienen ustedes la inquietud de encontrar mayor información o saber la base, el fundamento por el cual yo hago pública mi deseo de aprender a pintar siendo ciegos, pueden leer un libro que se llama Sistema y Metodología para la Enseñanza en las Artes Plásticas para Ciegos, de la autora Amanda Ochat. Lo editó la Universidad Autónoma de México, en algún tiempo, de Argentina, creo. La Universidad de Argentina, en el 2000, ¿qué sería? Creo que 2001, por ahí. Entonces, pueden encontrarlo disponible en formato PDF y hacérselo saber a la persona que tenga inquietud de pintar. E incluso yo lo pude reproducir en audio con algunos programas con mi teléfono, como es el Voice. Hay muchos programas, hay muchas aplicaciones para poder reproducir en audio los textos de PDF y de cualquier tipo de texto. Entonces, en este libro dice que las personas ciegas podemos aprender a pintar con el solo uso de nuestro cerebro. Es lo único que si no tenemos, no podríamos hacerlo. Obviamente las manos y los demás sentidos toman elementos muy importantes en este aprendizaje, en esta enseñanza. Entonces, ahí dice que el aprendizaje para las personas que nacen ciegas es diferente al aprendizaje para las personas que adquirimos la ceguera por alguna enfermedad, accidente o cualquier otra situación o condición. Entonces, lo importante de este texto es, entre otras cosas, es que para poder aplicar el conocimiento en este tipo de aprendizaje, debemos de utilizar los demás sentidos que nos quedan, es decir, el tacto, el olfato, el oído, ¿sí? ¿Sí? Entonces la percepción que tenemos las personas ciegas es mayor en los demás sentidos que en la vista. Por esa razón es que es importante las manos, porque
aparte de utilizar el sentido del tacto, también serán nuestras manos una herramienta utilizada como regla, como compás, como modelo, como medida, como todo lo que se nos puede ocurrir. Es decir, yo tengo problemas también con mis manos, pero yo podría medir lo como mi formato va a ser en vertical. Voy a voltear este lienzo. Ah, creo que ya está en vertical. Aquí está mi señal de que por aquí era la mitad en esta cintita que puse por aquí. Entonces, sí lo tengo en vertical. Entonces, sí, aquí está. Entonces, yo podría utilizar las manos para ver cuántas cuartas le llamamos por aquí, que son aproximadamente de 15 centímetros. Deberían de ser 15, 30 y 60, 8 cuartas. Y le metí la mitad, pues 4 cuartas, porque serían 60 centímetros la mitad. Entonces, o podemos utilizar un pincel o una vara o cualquier elemento rígido o flexible que nos permita medir la mitad de una longitud. En este caso de mi ancho, voy a medir la mitad, que son como 60 centímetros. Pero y eso ya será cuando tenga yo la base de color gris, ¿sí? Para darle un mayor tratamiento a mi superficie, a mi lienzo, y tenerla pues, con un poco más de calidad. Entonces, recuerden, desde la preparación de los materiales hay que estar atentos cómo suena, porque hay pinturas que suenan viscosas, otras suenan muy líquidas o de plano no suenan, o pesadas. Hay pinturas que huelen diferente según el color. El blanco tiene un color muy peculiar, distinto al negro, por ejemplo. Y los demás colores también, que si ponemos mayor atención podemos distinguirlos. Incluso hay personas que han tenido la idea de darle olor a los colores. Le llaman pintura sensitiva. Y lo único que hacen es, por decir, al amarillo le ponen de olor a plátano, piña, al rojo le ponen olor de sandía o fresa, y al verde pues de limón, y así este morado pues podría ser uva. Pero yo en un tiempo tuve la ocurrencia, dije, recuerdo que vendían unas gomas de borrar de los útiles escolares que venían con aroma y figuritas por ahí de algunas personalidades de las caricaturas y no de las pues de los cómics, y venían con figuritas y con olor. Entonces se le puede pegar esa figurita a un lado del frasco para no confundirnos de tapa. Sí, porque podría decirles que en la tapa, pero si nos confundimos de tapa ya no la hicimos, ¿verdad? Entonces a un costadito del frasco podemos pegarle la figurita de goma de esas de borrar con olor para podernos ayudar a identificar los colores. Y bueno, pues el negro no sé qué, tal vez a olor a pasa o algo que ustedes puedan relacionar. Claro que todo es lo que nosotros podemos relacionar, no lo vamos a preparar para otra persona más que para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, de esta forma quiero concluir este reinicio de mis actividades para que las personas tengan a bien aprender a pintar, se olviden de la exclusión que luego a veces nosotros mismos no la podemos imponer, o la sociedad, sí.
A mí me ha tocado muchas veces que me han dicho, incluso en algún hotel me dijeron, ¿y a qué sales si no ve? ¿A qué vienen? No, pues, personas insensibles y maduras y que no tienen el conocimiento. Somos personas, tenemos los mismos derechos. Bueno, entonces nos vemos, es un decir, la costumbre no se me quita, ¿verdad? Y nos escuchamos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.